Bien, seguimos con el programa del Congreso. Eh, tenemos en esta segunda conferencia de la jornada de inaugurar eh, al profesor Juan Manuel Trujillo Torres, de la Universidad de Granada, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. El profesor Juan Manuel Trujillo bueno, ha participado en muchísimas investigaciones relacionadas con el uso de las TIC en, en educación, tanto en primaria como en infantil, como en secundaria, en universidad, en todos los niveles educativos. Tiene una amplia experiencia. En la formación de docente en el uso de las TIC, ha dirigido diversas tesis y diversas investigaciones relacionadas con el ámbito de la tecnología educativa y nos propone hoy hablar del aprendizaje invisible en torno al Cloud Learning. Para profesor, cuando quiera, un placer para nosotros. Eh, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues eh, en primer lugar, como no puede ser de otro modo, agradecer la presentación del profesor Ruiz. Agradecer al comité organizador, pues una vez más, contar con mi presencia, que lógicamente yo creo que es la que prima más bien la amistad que lo profesional. Como bien dice Jordi Adel, eh, no le gustan demasiado las presentaciones de amigos, puesto que siempre, claro, engrandecen lo que uno hace, que no es mucho. Pero bueno, intentaré complementar un poco la visión de Jordi, puesto que también soy pedagogo en principio. Y bueno, reorienté un poco eh, todo el camino hacia lo que es el mundo de, la, de los recursos didácticos y tecnológicos y su aplicación al ámbito de la educación, ¿verdad? Eh, agradecer la presencia ¿no? de, de esta sala y de esta gente que veo muy joven en la mayoría de, de los casos y que seguramente tomarán a estas ideas como algo eh, posible, algo que se pueda hacer, ¿no? Yo en realidad no voy a decir nada original, puesto que como digo al profesor Adel, es una de las personas a las que sigo, eh, siempre remarcando su idea y, y bueno aprendiendo de él cada día, ¿no? Hoy he tenido la oportunidad y nunca lo había conocido, no, no habíamos coincidido en ningún congreso hasta el momento, y esto es lo que quiero remarcar hoy en mi presentación, el tema de lo invisible, cómo aprendemos en la red sin conocer a la gente y realmente compartiendo esas ideas y esas actividades, esas actuaciones que se hacen desde los centros educativos principalmente, y bueno, ¿por qué no desde la universidad también reflexionando desde un punto de vista teórico? Eh, yo tengo aquí inicio la presentación con un poco de riesgo, ¿no? No quería ser menos, sabía a quién me precedía, eso se lo agradezco a mis colegas del Comité Organizador. Eh, y bueno, pues decidí arriesgar, ¿no? Sobre todo con un vídeo, con una presentación al inicio, antes de, de contaros nada de la anécdota, sobre todo que estamos desarrollando en las facultades y con los futuros profesores. Y un vídeo, pues de riesgo, sí, porque, bueno, no es muy científico, pero nos deja ver un poco eh, los entresijos de este cambio metodológico y este, estas nuevas pedagogías de este siglo XXI que son precisas y necesarias. Me gustaría que lo viese y yo tengo dos vidas al principio, no al final, y eh, que pueden ser eh, interesantes para comprender que, que es necesario un cambio metodológico. ¿Va el sonido? A mí me da una vergüenza ajena que tengo, porque encima lo pronuncio fatal. Cómo te. Eh... ¿Cómo mi me no la está pegando? ¿Qué? Por es eso. ¿Qué dices, tías? ¿Eso pasa todo el día en la panadería? Ya. ¿Por qué piensas eso? Porque desde que se ha metido a eso está todo el puto día a su bola. ¿Qué es eso? La eso, graduado escolar eso, como se llame. Y a ver, ¿para qué? Si va a seguir siendo panadero toda su vida. Pues si está aprendiendo inglés y todo. No jodas. Recibe a las clientes diciéndole, good money. A mí me da una vergüenza ajena que tengo, porque encima lo pronuncia fatal. ¿Cómo te has dado cuenta? Eh. Pues te va a hacer... Te está pegando. Por el otro día, cuando terminamos de hacerlo, me dice, te quiero, Pi. ¿Cómo que te quiero, Pi? ¿Pi qué? ¿Por qué vas de Pilar, tía de Pilar. ¿De qué Pilar? Pues de la que se está tirando. Y la llama Pi. La no, gente entera. Se ve que a mitad de frase se dio cuenta de que se había confundido de nombre y no terminó de decirlo. tú qué le dijiste? Que quién era Pi. Y me dice un normal riéndose. Que Pi no es nadie. Que es un número que le acaban de enseñar en clases matemáticas que es infinito. Así que lo que me quería decir era que me quería infinito. Y tú esto me lo explica con una sonrisa de oreja a oreja, disimulando puta madre, tío. Infinitos los cojones, eso no se lo cree ni él. Vamos, que no hace falta haber estudiado mucho para saber que la vida solo existen de números del 0 al 10. O bueno, no. Del 0 al 9. Porque el 10 lo forma el 1 y el 0. ¿eh? No sé si lo yo. Y de total lo no tengo un pelo. Yo sé que se le escapó y que en realidad iba a decir, te quiero, pila. Mm. Mm. Y intenta arreglarlo diciendo esa ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? No. Por el momento no cojo el teléfono mucho tiempo. Pues muy bien. Yo te veo muy tranquila, ¿eh? Lo estoy. Oye, esa sudadera es nueva, ¿no? Me voy a pillar hasta mañana las rebajas. Buah, me flipan las letras japonesas. bien. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, estaba pensando en tatuarme una letra japonesa aquí y yo se me mola todo. Lo que pasa me gustaría saber lo que significa. Vamos al chino debajo de mi casa. Me lo explican un momento. A ah. Bueno. A ¿a qué pago? <laughs> Atención a la estupidez que me acaba de poner. <laughs> ¿Qué, ¿Qué dice? El número PIB es 3,1416. Punto, punto, punto. Y que si no me lo creo, su profesora está dispuesta a explicármelo. ¿Y cómo se llama su profesora? Pues no tengo Pues ya lo sabe. ¿Tú crees? Ah no. Ahí tienes a la pila. Que están compinchados. Bueno, esto nos indica o nos lleva a alguna reflexión, ¿no? Es lo que quería provocar en vosotros, sobre todo un poco de atención, ¿no? No es nada científico, por supuesto, ni tampoco voy a vender que la tecnología, en principio, ni el cambio metodológico van a influir en el exceso en estas cuestiones, no, pero que sí pueden ser una oportunidad. De hecho, voy a comprobarlo a posteriori cuando ofrezca alguna de las experiencias, de las que parto y de las que tomamos la, los puntos de fundamento para llevarla a cabo, pues se están haciendo cosas en la práctica. Es lo que con anterioridad mi compañero ha intentado transmitir, que es posible, no tenemos que tener una visión negativa de todo. Incluso confiar en que el cambio de nuestros políticos hacia la validación de esta educación posible, ¿no? Y una educación para todos, pues puede, puede llegar a un acuerdo finalmente, aunque es difícil. Eh, yo parto, sobre todo, de la idea de Castel, ¿no? Eh, él dice que no, no, no le gusta la área de conocimiento. A mí tampoco. Yo creo que nos enriquecemos más y los profesores, los maestros, los docentes universitarios siempre estamos entre nosotros, hablando entre nosotros, los del departamento de didáctica y organización con los de su departamento. Bueno, todo esto a veces, ya sabéis, las micropolíticas también de los departamentos. Y especialmente no hacemos un trabajo interdisciplinar, que es lo que yo creo que es preciso y necesario, es decir, juntarnos con filósofos, con químicos, con físicos, tal. Y todo este tipo de cuestiones yo creo que se posibilitan con las redes, ¿vale? Por eso hay que potenciarla. Y ahí entramos en contacto con gente que en ningún momento podríamos pensar. De hecho, yo entro en contacto con José Antonio Marina y creo que el trabajo, el desarrollo de esta ponencia, pues gira en torno a algún documento que él... Eh, ...hace desde su filosofía práctica... ...alguna reflexión desde su filosofía práctica... ¿no? ...y dice en uno de sus artículos... ...abandonar una cómoda mediocridad... Eh, ...por eso puse el vídeo de Pipas... ...que yo creo que nos dice muchas cosas... ¿no? ...esta mediocridad... ...pues eh, hay que romperla de algún modo... ...sobre todo estableciendo... ...cauces de participación de todo el mundo... ...en las decisiones de nuestras legislaciones... ...educativas, no podemos estar cambiando continuamente... ...ya lo hemos afirmado... ...y especialmente... Eh, Considerar a todos los sectores. ¿Qué puede hacer aquí la tecnología? ¿Qué puede hacer aquí la tecnología? Pues, sobre todo, poner en contacto a la gente y hacer posible una cierta comunicación para cambiar las cosas, valorar la opinión de todo el mundo y considerar, especialmente, y, y aquí digo a los más deprimidos, a los que siempre tienen ciertas limitaciones, a los que nunca han tenido esa voz y ese, y ese voto, ¿vale? Eh, bueno, aquí tenemos otro vídeo tal, pero el, el, el vídeo ha hablado sobre no no quiero extenderme demasiado con otro vídeo, os lo dejo la presentación, la tenéis abierta en preci.com y bueno, nos habla de la importancia de la sociedad infocéntrica, ¿no? Es muy buen vídeo y nos viene a decir pues simplemente que tenemos infinidad de datos, ya se ha comentado con anterioridad, infinidad de posibilidades y el, el asunto no está en precisamente los datos, porque se producen eh, de manera continuada y están en la red. Incluso el potencial de esa comunicación. De hecho, Castel, por ejemplo, afirma eh, que la red de Internet, en principio, yo creo que todos lo sabéis, nació con, con el objetivo de comunicar, no de informar. Por eso habla de, a veces, las confusiones terminológicas en el asunto. Y dice, nació para comunicar, no para informar. Lo que ocurre es que gracias a ese potencial comunicativo informamos de cosas y nos traspasamos información, ¿vale?, eh, Castell me acuerdo de una anécdota contando, eh, hablando con Bernes, eh, Tim Berners, ¿no? el inventor de la Internet, y dice, oye, ¿y ¿por qué no eh, el copyright no lo pusiste y estaría pues, increíblemente millonario, ¿no? Y le dijo, porque el mundo no habría cambiado, así de simple. El mundo no habría cambiado si yo hubiera puesto ese copyright. Considerémoslo también para este, esta importancia del cambio del mundo, ¿no? Os comento aquí del blog Reaprender de Diego Leal, pues cuatro desafíos posibles que tenemos en el momento actual, ¿no? Y ahí os hablo del de cambio posible de la, esa enseñanza a aprendizaje, de la centralización a la distribución, de, de miradas fragmentadas a comprensiones globales y de la posibilidad a la realidad. Es decir, hay que mirar nuevos espacios, eh, que el alumno que las personas que estamos aprendiendo se reconozcan en su nuevo ambiente de aprendizaje, en ese hábitat nuevo, donde se produce una identidad híbrida. A continuación os voy a hablar sobre ella. Es decir, las identidades las construimos en base a nuestras relaciones con las personas y con el medio. Y esto, la tecnología, lo que está ofreciendo es precisamente que esa interacción sea mucho más rica, sea mucho más posible. Con lo cual tenemos que reconocer a nuestro alumno en ese tipo de ambiente, en ese tipo de, de, de espacios. ¿no? Distribuir el conocimiento, darle la oportunidad al alumnado para que sea partícipe de todo el proceso. Yo, por ejemplo, os contaré a posteriori algunas de las experiencias que estamos llevando a cabo, donde estamos ya integrando cualquier red social, entre ellas Twitter, por ejemplo, para que el alumno pues, desarrolle todo el ámbito teórico y práctico de cualquier tipo dentro de la asignatura. Otro tipo de redes colaborativas con algunas de las plataformas, Mix, NING, la que sea, y sobre todo buscando herramientas que sean gratuitas. Abiertas, fáciles, usables, que son características de todo esto que hemos denominado Web 2.0 y que nos dan oportunidades de ese tipo. Por eso, como comentaba Adel, no, lo importante prácticamente no son los recursos ni la tecnología, sino el uso que hagamos de ella. Lo que ocurre es que también muchas veces los alumnos me preguntan y me dicen: ¿Alguien nos ha enseñado a trabajar colaborativamente? Pues creo que tendríamos que trabajar más esas técnicas, esas dinámicas de grupo esos espacio de. porque no saben, esperan que lleve los apuntes todavía fotocopiadoras. Y yo les digo muchas veces, casi toda la información, hay muchas de las experiencias que a continuación expondré, está digitalizándose. Con lo cual no es imprescindible ya el, el compartir documentos a través de fotocopia exclusivamente, sin perder también el ánimo de esa lectura en esos libros impresos. El otro día, por ejemplo, mi hija hablando del tema de las tablets, ella está continuamente con la tableta, ¿no? O tiene un, un espacio muy vinculado al uso de esta tecnología y, y, y me dice: "Papá, sale con un periódico impreso y dice, iba disfrutando un artículo de Violeta, era un, era un periódico de la serie esta que hay en Disney Channel y dice, iba hasta el coche, fue con". La lectura de ese artículo y alucinaba con ese periódico impreso. Claro, yo recordaba que no iba ya al kiosco desde hacía ya bastante tiempo y que creo que, claro, no recordaba que en casa había algún periódico impreso. Con lo cual también tenemos que recordar que esos eh, textos, ¿no? esta, esta, esta forma de transmitir conocimiento también información, es, debe de estar presente. Eh, Diego Leal habla de esperar un futuro y de crear un futuro. Yo creo que el futuro está en ese cambio metodológico, en las formas de hacer las cosas que lógicamente están vinculadas a este tipo de herramientas. ¿Por qué? Por las posibilidades que os digo: colaboración, compartir, actitud y infinidad de potencial que se transmite a través de ella. ¿Vale? Con lo cual no podemos seguir eh, con un discurso pasivo sin utilizar esta tecnología. Pero claro, la clave está en que esa tecnología está vinculada a la razón pedagógica o al método que el docente imparte o, o pretende impartir con su alumno. Un ejemplo muy claro de todo esto es David Álvarez. Él, ellos ya están montando empresas también. Un spin-off han montado hace poco, Conecta 13, de, en la Universidad de Granada. Y, bueno, sus reflexiones son muy importantes en torno a todo este tipo de cuestiones. Y él no habla de esa identidad híbrida que he dicho y de la importancia de la misma la importancia de estar conectados en red y de valorar las opiniones de cada uno de nosotros. Os recomiendo este blog porque es, es de fundamento. También él dice una cosa muy importante, tenía por aquí la cita textual, sobre eh, si dudamos de que parte o gran parte de nuestra identidad digital es parte de verdad de nuestra vida. Algo así es lo que viene a decir en uno de sus artículos, Aprendizaje Emergente y Pedagogía Invisible. Es decir, con esto quiero comentar cuánta de nuestra vida real está inserta en, nuestro, en nuestra participación digital. Ya sabemos que en muchas, muchas ocasiones la forma de utilizar estas redes colaborativas, estos espacios en red, etcétera, etcétera, no es la mejor ni la más adecuada. Tenemos que modificarla. Pero cuánta de esa información, cuánto de nosotros conocemos a través de esas redes. Es decir, cuánto nos sentimos identificados. Mm, simplemente, como comentó el profesor Sánchez hablando de Jordi, eh, cuánto sabemos de él a través de su Twitter, cuánto sabemos a través de su marcación social. ¿Por qué? Porque él la abre, la comparte, y eso es lo importante. Eh, aquí os pongo un claro ejemplo de innovación. Bueno, iban dos amigos charlando por la calle ¿no? y le decía uno al otro... Eh, Oye, no cambia nadie. ¿Cómo está el mundo? Todo es crisis. No se produce innovación. No hay cambio, tal. Y le dice el amigo: ¿Cómo que no hay cambio? Yo, yo he cambiado. Decía el otro el hombre: te decía para bien. Pues algo así es lo que ocurre en, en esto, en, en los centros educativos. ¿Cómo cambiamos y hacia dónde vamos? Y os pongo el ejemplo del código QR. El código QR. Eh, escuchando en la radio no hace mucho, hablaban de, los, de la innovación en la empresa, ¿no? Y hace el año 94, una filial de Toyota fue la que inventó el código QR. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a la empresa? Pero ¿cuánto tiempo ha tardado en llegar, por ejemplo, a un centro educativo? Y hablamos de experiencias de innovación, pues no sé cuántos años más tarde. Estos son ejemplos de innovación educativa. Lo que os quiero decir con esto es que la innovación en los centros educativos se produce muy tarde, pero se producen. Con lo cual hay un atisbo de esperanza. En esa producción de la innovación. Porque hay buenas experiencias, experiencias de las que hablamos, de las que vaya a compartir o vamos a compartir en estos tres días, y que hacen posible que confiemos en que las cosas van a cambiar. Yo, como he pasado por los diferentes niveles educativos, primaria, secundaria y después la universidad, pues mmm, veo que, que la mayoría de las prácticas en la universidad tendríamos que volver a pasar por la etapa educativa y hacer prácticas de nuevo. Porque nos acordamos, muchos de los profesores universitarios tampoco están vinculados con, directamente con experiencias que hacen los chicos y las chicas de primaria y de secundaria. Y si hemos estado vinculados, tendríamos que volver otra vez a enfrentarnos, no enfrentarnos, sino a compartir esas experiencias para saber en qué momento estamos. Por eso os digo, hablamos de tecnología, de redes colaborativas, de marcación social, de sindicación de contenido, pero en qué medida observamos cómo la utilizan y en qué modo están produciéndose ese, ese trabajo en red con nuestros alumnos. Este es un ejemplo muy muy bueno de, de código QR, de implantación código QR en infantil. ¿Y por qué he escogido el ejemplo de infantil? Por la controversia que se gira gira en torno a ello. En infantil es adecuado el uso de la tecnología, tal, no sé qué. Hablan mucho de la escuela alternativa de todo esto, incluso prescinden de ella hasta cierta edad por no encontrar madurez en el chico, ¿no? Yo creo que esta experiencia es un ejemplo claro cuando en la biblioteca de aula insertan códigos QR en los libros utilizando multimodal, herramientas multimodales para complementar la información de esos libros. Es decir, el chico accede, leyendo ese código, a algún vídeo que le está diciendo de algún compañero sobre qué versa el libro, información complementaria y sobre todo que a lo largo del tiempo esa información va a seguir construyéndose. Y yo creo que esta es la posibilidad que hacen las redes. Estos ejemplos son claros. Los chicos, desde infantil, son partícipes de este proceso y sobre todo de este cambio metodológico. Yo voy a hablar de algunos de los conceptos fundamentales que son para mí en la construcción de este cambio metodológico. ¿vale? Voy a dar un repaso a esos conceptos básicos que son para mí clave y que quiero que vosotros apreciéis ¿vale? al, al salir de aquí y que, sobre todo, lo ejemplifiquemos o lo llevemos a cabo, si es que lo estáis haciendo, seguro que lo estáis haciendo con nuestros chicos. ¿no? El tema de la zona de confort. Eh, todos sabemos de la comodidad lógica que es hacer. Prácticamente las mismas cosas todos los días. Esa seguridad es cierta en nuestra persona. Vamos por los mismos sitios, sabemos cuándo cambia el semáforo, eh, siempre saludamos a la misma gente. Es decir, las rutinas son a veces cómodas, pero aprendemos más cuando hacemos rutina. Eso es lo que aprendemos más cosas. Las personas que aprenden tienen que pasar de esa zona de confort a una zona de aprendizaje, de acción, de, de, de error de error, en definitiva, de prueba y ensayo, que realmente tendríamos que aprender mucho en el ámbito educativo del mundo empresarial, porque a continuación os voy a hablar de ello, del design thinking, es decir, del pensamiento de diseño, a posteriori lo diré, la empresa testea, prueba, pero prueba sobre todo hoy en día con el consumidor, y el consumidor le dice si esto funciona o no funciona. Por eso decía Jordi, no, 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 no probamos con el consumidor, no le pedimos la opinión al alumno de si esto funciona o no funciona. La empresa sí y vende gracias a ese ejercicio de opinión del consumidor. ¿no? Ya sabéis que el consumidor ahora mismo hay un nuevo término que es el de prosumidor, afortunadamente. El prosumidor es el que produce información y al mismo tiempo la consume. Es decir, yo os pediría por favor que arriesguéis y os vayáis a esa zona que no controlamos para la innovación para que haya un cambio real metodológico y sea campo de actuación y de aplicación de buenas prácticas a posteriori. Otro concepto clave, sobre todo, es el tema de la multitud. ¿no? Aquí os dejo el, el texto de Manifiesto Crowd de Anthony Gutiérrez eh, Rubi y Juan Freire. Juan Freire estuvo el otro día, ahora os comentaré alguna cosa sobre él, dando una charla también sobre innovación metodológica. Eh, con respecto a los proyectos de innovación docente que estamos llevando a cabo en nuestra universidad, y él nos viene a decir algo así que hay que confiar en la multitud, que el colectivo engrandece nuestra idea, que engrandece nuestro acto y tenemos que tener confianza en él. Todo esto, cuando yo lo cuento a mi gente, a mis alumnos, tal, o compartiendo sesiones con ellos, dicen. Pero bueno, todo esto es muy bonito, pero si después os vemos hablando tal por los pasillos o en la cafetería incluso y escuchamos barbaridades al respecto de que si este departamento tal, si este departamento cual, es muy difícil el trabajo colaborativo. Muy difícil, lo sabéis. Sobre todo, especialmente, no nos ha enseñado nadie a trabajar colaborativamente. Ya lo hemos escuchado con anterioridad. Nadie nos enseña, en principio. Todos dicen, trabaje usted colaborativamente, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Sobre todo el cambio metodológico viene por ahí y la creencia en el colectivo, el colectivo, la opinión de los mismos siempre es clave. Es decir, todas las opiniones, cuanto más diversas, cuanto más diferentes, van a engrandecer todos los proyectos. De eso podemos estar seguros. Lo que ocurre es que es tan difícil, ¿verdad? Ponerse de acuerdo, juntarse en espacios. Las tecnologías, esas tecnologías emergentes, en mi, a mi modo de ver, facilitan este espacio de comunicación. Otro de los conceptos es lo que he dicho, el pensamiento de diseño. Y aquí yo veo clave la correspondencia con el testeo, lo que he dicho, la probatura. El que todo el mundo colabore en los proyectos, pero sobre todo todo el mundo de especialidades diferentes. Y os invito a que lo hagáis. Le Luthier, el grupo que creo que todos conocéis, hablaban de eso. De, ¿Usted sabe de todo? ¿Es posible que sepa de todo? ¿Tiene acceso a esa información? Sí. Pero lo principal es que me orienten y guíen para encontrar esa información. Pues coja el teléfono de esa persona y llame a esa persona directamente. Qué bueno, ¿no? Claro. Eso ya me ahorra en el trabajo, me están guiando, me están orientando. En el pensamiento de diseño todo el mundo tiene cabida, todo el mundo puede opinar, inclusive el ejemplo que pusimos en el vídeo con anterioridad, yo ese ejemplo no es ni mucho menos discriminatorio, ni pretende excluir todo lo contrario y lo vaya a posteriori. Es una posibilidad para comprender sus percepciones, qué opinan de todo esto y sobre todo encauzar para ese conocimiento compartido, ¿vale? ¿Qué destaco aquí del pensamiento de diseño, sobre todo la participación, esa, esa síntesis de, de diferentes visiones y ópticas que es tan fundamental. Insisto, cómo engrandecemos los grupos hoy en día. Creo que incluso las revistas de impacto a las que todos estamos sometidos, en el ámbito universitario especialmente. Eh, Quieren ya que, que los artículos sean firmados por diferentes universidades, eso está muy bien, que sean firmados por diferentes especialistas, por diferentes departamentos, y eso está muy bien. Otra cosa es que realmente el trabajo haya sido compartido, colaborativo, y si realmente los que firman son los que corresponden a la autoría. Pero ya os digo que hay buena experiencia y buena práctica al respecto. Y sobre todo el testeo, probar si las cosas funcionan bien en la calle. Por eso os propongo una cuestión. Todas las cosas que hagamos en clase deben de tener una vinculación con el mundo real. Y yo siempre hablo del aprendizaje servicio, es decir, al mismo tiempo aprovechar para ejecutar un servicio comunitario. Sería muy importante que no se quedaran los proyectos, ya hablaba del tema digital, el hipervínculo, cuando nació del texto digital al texto analógico. Posibilita el tema del hipervínculo. Eso es de hacer diferentes vías diferentes caminos. Pero sobre todo, no deben de quedar los proyectos compartidos en Internet sin más, sino que esos proyectos sean de verdad de vinculación social y que cambien las cosas. Con lo cual, cuando hablamos de cambio metodológico o de pensamiento de diseño, por favor, relacionemos las cosas con nuestra empresa que tenemos al lado, con un centro educativo, con una gente que está abriendo cualquier eh, centro educativo, infantil o de otro tipo y que necesite ayuda y estemos con ellos. Al lado de ellos, ejecutando esas prácticas. Seguro que ninguno de esos empresarios, esa gente joven que está abriendo nueva empresa, dice o pretende evitar la complicidad o las prácticas de aquellas personas que quieran colaborar. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones cerramos nuestras propias puertas, como hemos dicho, no solo de los centros educativos, sino del mundo de la empresa. Las comunidades de aprendizaje. Yo aquí voy a hablar de dos personas, de dos experiencias. Una es Flecha, que para mí tiene un especial vínculo con este tema, es un especialista absoluto en este asunto. Y después el ejemplo de la escuela expandida, de las 3.000 viviendas, a la que también se hacía referencia con anterioridad. Creo que el, las comunidades de aprendizaje, esa escuela expandida, es posible cuando se le otorga el poder de participación a las personas. Y eso es a la comunidad, no solamente a los centros educativos, a las personas que están ahí. Que están en ese aula, sino a todo el conjunto comunitario. ¿Por qué os digo esto? Porque los compromisos de actuación son los que hacen que la gente se implique. Si vemos las cosas desde fuera y nadie nos otorga algún compromiso a ejecutar, nunca jamás vamos a funcionar de manera eficaz. ¿Qué hago en clase cuando empezamos a trabajar con cualquier proyecto o empezamos a definir cualquier proyecto? ...implicar al alumno, decirle qué va a aportar él a la asignatura... ...a la asignatura o a esa área de conocimiento... ...yo digo, no creo en la área de conocimiento... ...no creo en la área de conocimiento... ...cerrada... Eh, ...qué va a aportar él, qué espera de la asignatura... ...que esa es la experiencia de comunidad expandida... ...y sobre todo, y lo especial y lo más relevante... ...a quién de la comunidad va a incluir en el proyecto... ...cualquier persona es posible... ...incluso, incluso digo... ...prioritariamente esas dos chicas que estaban... ...en el polideportivo argumentando pues que pi era una letra china, ¿no? decían o algo así. ¿no? Eh, Flecha habla también de evidencia y de ocurrencia. Nosotros principalmente tenemos que. y creo que hay que hacer cierto reflexión al respecto. Muchas veces los maestros, los profesores, hacemos ocurrencia. es decir, se nos ocurren, vemos alguna buena práctica. y hacemos lo que nos parece en conexión o al hilo de lo que nos han dicho. Pero no seguimos a ciencia cierta esa experiencia como debe ser ejecutada. Flecha insiste en esto y argumenta que hay que basarse en evidencia. Para eso se ha trabajado con anterioridad, para eso se tienen los datos y para eso se hacen investigaciones ciertas. ¿vale? Con lo cual, por favor, hagan ustedes las tertulias literarias de las que él habla, ejerzan ese aprendizaje dialógico. Eh, creen grupos interactivos y, sobre todo, basen la confianza en esa comunidad que está presente y que debe de estar presente. ¿Qué hago yo con todo esto, con esas redes de reflexiones? Pues ver y valorar que hay infinidad de herramientas que todos conocéis que ayudan y posibilitan ese diálogo, ese aprendizaje dialógico compartido y todos lo saben. Cualquier herramienta podemos utilizarla o llevarla a cabo para potenciar esa comunicación. Se le critica a flecha mucho el tema de la escuela, de la comunidad de aprendizaje, que solo las experiencias se están llevando a cabo en zonas deprimidas, pero oh, él dice que se están llevando a cabo en zonas deprimidas por eso mismo, porque son los que más lo necesitan, los que mayor prioridad de atención están teniendo, pero que tienen igual aplicación en cualquier centro educativo y en cualquier zona. ¿vale? Bueno, lo de la laboriosidad aprendida. Esta es otra, otra de las reflexiones que yo me gustaría compartir con vosotros. Eh, también se aprende la holgazanería aprendida, es decir, también se aprende a ser holgazán. Decía, eh, los chicos quieren, vienen ya aprendiendo antes de entrar a los colegios, lo sabéis, están continuamente aprendiendo, quieren continuamente estar trabajando, pero precisamente nosotros les limitamos muchas cuestiones e imponemos mucho orden, mucha secuencia de actividad y sobre todo monotonía. También se aprende. Eh, Eric Fromm, por ejemplo, dice que eh, si por naturaleza el hombre es vago y afirma rotundamente que no. De hecho, hay muchas investigaciones que van en, en este hilo, ¿no? El hombre no es vago. Quiere estar aprendiendo, pero lo que ocurre es que hay que motivarlo de alguna manera. Sigo insistiendo. Esta herramienta, este cambio metodológico posibilitado por esa herramienta, a, a la misma par, creo, eh, es posible que, que produzcan el cambio, ¿vale? Bueno, del pensamiento de diseño hemos hablado del aprendizaje invisible. Eh, yo tuve la oportunidad de compartir alguna charla con Cobo y Moravec, con, con Cristóbal Cobo, y él habla del aprendizaje invisible como algo fundamental. En esa charla recuerdo que alguna persona ya con cierta edad le decía: Oye, esto se ha hecho siempre. Siempre hemos aprendido en contextos no formales, informales. Pues le habéis puesto un nombre, habéis definido, habéis acotado el término, habéis conceptualizado. Pero esto se ha hecho siempre, ¿no? Y es cierto. Lo único que hoy en día es muy posible o mucho más posible gracias al uso de estas herramientas tecnológicas, ¿vale? Y sobre todo con, la, con el principio de apreciar lo no formal y lo informal como puntos de apoyo. Yo defiendo absolutamente que los contextos informales nos dan mucha más capacidad o competencia de aprendizaje, mucha más competencia de aprender a aprender, de autonomía e iniciativa personal, de esa competencia digital para potenciar eh, nuestro conocimiento y, por ende, nuestra capacidad para actuar en lo social. Él nos dice que hay que desaprender, muchas veces eh, nos cuesta trabajo romper los esquemas que tenemos definidos y tenemos que aprender a, a hacerlo, desaprender, muy importante. ¿Cuántas cosas he aprendido yo ¿no? siguiendo los Twitter de muchos de vosotros, seguramente? ¿Cuánto hemos aprendido compartiendo en redes sociales colaborativas? Mucho seguro. ¿Cuántas oportunidades tenemos a través de esos cursos, posiblemente cursos masivos, pues de aprender y compartir cuestiones con otros de nuestros alumnos o con otros de nuestros compañeros? Eh, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Os digo, son términos, son conceptos. Es fundamentalísimo. Y sobre todo, con este tipo de herramientas podemos aprender. Porque los datos los tenemos ahí. Hay infinidad de datos, infinidad de información que tenéis en la red y que solamente tenemos que aprender. Bueno, solamente. Con su complejidad, con cierta complejidad, aprender a seleccionar y que nuestros alumnos sean críticos. Y sobre todo sobrevivir en esa sociedad infocéntrica de la que hemos hablado. Infinidad de datos, infinidad de información, eh, cambio de, de toda la tecnología, etcétera, etcétera. Aquí eh, otro concepto importante son los PLES, los entornos personales de aprendizaje. Y eh, tengo una captura de imagen de uno de los libros de Jordi ¿no? y de Linda. Son fundamentales. Y querría referenciar a Fernando Trujillo. Él dice que esto es fundamental, ¿no? Construir nuestro entorno personal con diferentes herramientas posibilita que aprendamos más y mejor. Y, sobre todo, que tengamos una vida social, que tengamos esas amistades, para establecer contacto con ellos de tipo personal y profesional, especialmente profesional. Dice Trujillo una cosa muy importante, Fernando Trujillo. Eh, él dice que lo importante no es utilizarlos porque los vaya a utilizar. De hecho, los profesores, yo creo que de recursos didácticos y tecnológicos, todos estamos implementando o valorando estos entornos como algo de fundamento. Y enseñamos a utilizarlos, enseñamos hacia ese cambio metodológico. Pero después de esto, después de la asignatura en concreto, se siguen utilizando, y Fernando dice eso, se siguen utilizando luego estos entornos personales de aprendizaje. Lo que hay que potenciar es que se utilicen a largo plazo. Ahí está el verdadero triunfo. De todo nuestro trabajo. No solo que lo utilicen en nuestra área de conocimiento concreto, puntual, en ese cuatrimestre, sino que sigan utilizando esos entornos para aprender a lo largo de su vida. Bueno, eh, también me gustaría referenciar el asunto del currículum bimodal como concepto. Marqués habla sobre esto muy claramente y él dice: La importancia de la memoria, por un lado, y la importancia de esa memoria auxiliar de la que habla, que es Internet y todo este tipo de herramientas. Bueno. Yo apostaría más por el asunto de utilizar y cambiar metodológicamente con esa herramienta. Pero al margen de eso, efectivamente, hay que aprender conceptos y conceptos de fundamento que lógicamente nos guíen y orienten para el trabajo posterior. Con lo cual, nunca podemos ejercitar la memoria por un lado y utilizar esa memoria auxiliar por otro, sino que de manera conjunta las dos anden y caminen del mismo modo. Por eso, a veces decimos, esto es fundamental, saber qué es currículum bimodal para... ¿Implementar un PLE nuestro, con nuestros alumnos? Pues yo creo que sí, porque hemos de diferenciar eso, que es de fundamental aprender conceptos clave que nos orienten y guíen a posteriori. Eh, bueno, aquí os voy a desarrollar algunas de las experiencias inteligentes que esta comunidad está llevando a cabo, y la comunidad somos todos, es decir, ejemplos que se están llevando a cabo. Y os pongo algún ejemplo. El otro día en la charla Juan Freire hablaba de algunas de, de estas experiencias que se estaban llevando a cabo. Una es Open Street Man, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues fijaros, y aquí veo el tema del trabajo colaborativo. Entonces decíamos, ¿está sucediendo algo en este siglo XXI, en esta educación que está cambiando? Pues yo creo que cambian más las cosas fuera que dentro de los centros educativos, pero debemos de aprender de esas experiencias colaborativas que se están ejecutando fuera al lado de los centros educativos, que pueden ser mucho más enriquecedoras, y aprender de ellas para implementarla o bien abrir el centro, o bien que el centro se desplaza a estos espacios de, de interacción. ¿vale? Eh, un millón de usuarios. Creo que tenían los últimos datos ya registrando, haciendo, compartiendo y eh, realizando mapas libres, especialmente libres, esa es la característica, con colaboración de todos los usuarios. Creo que empezaron por unos miles y ya van por un millón. Medialab Prado es otra experiencia también clave, es un laboratorio donde la gente comparte y desarrolla proyectos. Sobre todo aquí quiero destacaros eh, que los proyectos buscan a gente, no buscan, vamos, esto surge solo de diferentes áreas de conocimiento. Por lo que os digo, porque no han de eh, restringirse, sino que al contrario, enriquece muy mucho todo lo que es los procesos colaborativos. Eh, MakeSpace eh, también es un sitio donde la gente comparte y sobre todo se utilizan espacios eh, que no se estaban utilizando para nada. Este es el ejemplo de Campo de Cebada. El Campo de Cebada ha recibido algunos premios. Bueno, lo de los premios no, a veces no es muy significativo, pero en otras ocasiones sí, yo creo que aquí lo es. El Campo de Cebada es una experiencia que acoge desde un espacio que no se está utilizando, en Madrid Centro, para, pues mientras que construyen, pues se utiliza ese espacio para ejecutar labores de, de proyectos diferentes, educativos, culturales, deportivos, etcétera, etcétera. Aprovechando ese espacio y sobre todo poniendo a la comunidad en contacto. Aquí vuelvo a referenciar a Castel. Castel dice que vivimos en un mundo global y es cierto, pero al mismo tiempo afirma que la importancia de lo local y el equilibrio con lo global es de fundamento. Esto quiere decir personas que no se comprometen con su comunidad cercana. Seguramente no se comprometen con su comunidad global y precisa él afirma que es necesario que equilibremos eso, esa participación y apreciemos lo local y lo global del mismo modo. El campo de Cebada lo hace, lo hace aprovechando espacios que os digo que tardarán dos o tres años en construir. Cuando construyan ya no sabremos lo que, lo que sucederá con ellos, pero seguramente gracias a esas buenas prácticas, a esas buenas experiencias, de trabajo compartido, de proyectos pues desde de cultura científica diversa sean valorados por el Ayuntamiento de Madrid y al final pues, se les dé una sede donde puedan desarrollar eh, eficiente, eficazmente y de manera eficiente todo, todo ese compendio de información que fluye de esa comunicación tan importante que es eh, de la comunidad. Por eso no concebimos, no concebimos ninguno de esos centros educativos que mantienen esos dos, tres puertas para poder entrar, para citas enorme en el tiempo, casi como las nuestras de la Seguridad Social, para que te atienda algún especialista y para poder hablar y compartir cosas con los docentes, incluso con los alumnos. De hecho, hay otras experiencias, y también en centros concertados, ¿por qué no?, eh, que están abriendo las puertas a, a los padres. Y los chicos, cuando entra la gente de fuera, no ven nada extraño, sino que entran los padres, colaboran. Eh, y nadie se siente extraño o, o ve algo anormal cuando un padre está sentado compartiendo experiencia y ayudando sobre todo todos los maestros dicen trabajando con ellos eh, en Granada el Virgen de Gracias dicen que eh, todas, todas las manos son necesarias con lo cual eh, cualquier persona es bienvenida eh, hay otro proyecto algún proyecto más tabacalera.net y en el que yo he cogido el decálogo aquí de actuación y bueno como podéis ver ahí eh, yo me llamo mucho la atención, bueno, pues aquí no se consumen drogas, no hay alcohol, tal, hay otro espacio, otros momentos para poder hacer este tipo de cosas. Eh, la falta de respeto o la creación artística, hay también espacios para realizarla, especialmente con el tema de la música, sobre todo empezar a respetar espacio y tiempo de todas las personas que colaboren. Pero creo que son proyectos de comunidad reales que se están haciendo y que integran desde la persona más cualificada, me refiero a titulación académica, hasta la persona más cualificada de historia de vida. Otra de las experiencias virtuales, esto no ya son experiencias prácticas, sino cómo evolucionamos en todo el tema digital, es la virtualización de los museos. Yo he puesto el ejemplo del Museo del Prado. Ya se están digitalizando la mayoría de la obra y tenemos posibilidad de insertarla y de contrastarla en clase con nuestros alumnos y compartir. De hecho, no es necesario desplazarse a Madrid para poder hacerlo, aunque siempre, como bien decimos, todas las experiencias de este tipo, complementaria a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, son clave y debemos de salir cuanto más, mejor. Me salté una antes, que era la experiencia, y creo que es interesante, goteo. No sé si la conocéis, pero sobre todo a gente con ideas, gente que tengáis aquí ideas, pues lo que dije, veo mucha juventud, que queréis montar una empresa de inmediato cuando terminéis vuestra formación, nunca termina, ya lo hemos dicho antes, pero cuando queréis empezar a pues a emprender y a hacer cosas eh, innovadoras en nuestro entorno, pues la gente hay eh, plataformas ya como esta, como Boteo, el que, que se recurren con ideas para que la gente colabore, no pidiendo dinero sin más, sino con ideas. Es decir, nosotros ponemos nuestros proyectos y a continuación, una vez que los exponemos, la gente que esté de acuerdo con ellos aporta eh, cantidad de económica en principio, y sabéis que todo esto gira en torno a esto, y otro tipo de aportaciones o de ayudas que puedan eh, soportar. Se convence con ideas, es lo que os digo. Hay un proyecto muy bueno que es el de, que se está haciendo en Bilbao de mensajería a través con las bicicletas para cuidar el entorno. Y se justifica de este modo. Es como el respeto al medio. Eh, la necesidad de hacerlo de, de forma imperante, de, ma de manera inminente y, y la gente colabora. ¿Cómo? Pues gratuitamente, altruistamente o bien dando una pequeña cantidad para que esos eh, proyectos puedan salir adelante. ¿Cómo se les corresponde? Pues simplemente con alguna a, a, aportación de esa propia empresa, es decir, una mensajería a tal sitio con tantos kilos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que son proyectos muy interesantes que ayudan a la gente que tiene ideas para que salgan adelante. ¿vale? Eh, a continuación, yo había hecho como un compendio, de, en base a, a Rafael Escapín, ¿no? de herramientas que están en la nube. Ese era el título. Y hemos visto que esto está decreciendo, pero sí seguimos valorando como importante este tipo de herramientas que pueden servir de apoyo. Yo he hecho como un... Pantallazos de algunas de las más famosas que creo que la mayoría de los que estamos aquí utilizamos con normalidad en nuestras sesiones, en, nuestra, en nuestros entornos personales de aprendizaje y que lógicamente vamos a transmitir a posteriori a nuestros alumnos. Pero lo importante está que no está aquí en la sala, está en que otra gente que no viene a congresos de buenas prácticas con TIC, con TAC o como queramos denominarlo, pues eh, se lleven a cabo. Yo he pasado de Google Drive, Webly, por ejemplo, WebNote. Eh, son plataformas para hacer gestores de contenido en realidad, donde los alumnos tienen la posibilidad de compartir experiencias, ideas. Y lógicamente, no, no, perdón, no limitarse al texto, al libro de texto. Porque todavía escucho esto: viene en el libro. Mmm, por favor, ¿cuál es el libro básico o tal? Y efectivamente, las guías docentes nos obligan a poner eh, bibliografía básica pero lógicamente hay que convencer y ese es el cambio metodológico de que la información no está ahí en un solo libro o en libros complementarios que tal eso es lo que orienta y guía pero la información está en la red está en la calle está en la comunidad y ahí es donde vamos a ver esas reflexiones refleja en estos gestores de contenido que lo único que hacen es organizar la información sindicar ese contenido hacer la etiqueta y en definitiva tener un espacio que podamos seguir y compartir ¿verdad? Eh, una bueno, canvas también es un sitio para lecciones, Mobnote ya yo creo que todos lo conocéis o casi todos lo, lo conocéis, tipchop ya sabéis para cortar un poco los vídeos quiero hacer un, un repaso esto habría que convencer cómo la aplicación didáctica de estas cosas es decir si aprendemos a montar un vídeo con nuestro sobre todo para el tema de la comunicación, para comunicar cosas, para compartir esa información. Quizá a veces tendremos que cortar esos vídeos extensos y centralizar esa información para que los alumnos vayan directamente al grano. Hay herramientas para todo. Ese maletín hay que ir cumplir, rellenándolo de diferentes herramientas para muchas cosas. ¿Cómo aprendemos más herramientas? Pues no solo en los rankings, sino con el boca a boca de esas personas que tenemos cercanas en red o en analógico. Eh, Today Smith, eh, también es otro, Boki, Delicius, yo creo que es muy importante la marcación social. De hecho, tenemos la oportunidad de, de seguir a gente, de seguir sus ideas, sus reflexiones, compartiendo esa marcación social, diciéndonos cuáles son sus sitios favoritos. Evernote, Scopit, hemos hablado. Yo sigo mucha información últimamente y le obligo, diría entre comillas, al alumnado a que hagan sus periódicos digitales. Sobre todo ya sabéis que retuitean las noticias de interés y las categorizan en diferentes ámbitos, pero especialmente ponen sus reflexiones, reflexiones momentáneas, instantáneas. ¿El periódico impreso ha desaparecido? Pues no tiene por qué, ya os digo, no tiene por qué, pero esta es una posibilidad manifiesta de actualizar continuamente la información. Eh, Join me eh, voice Thread, esta es otra plataforma creo que es muy interesante, sobre todo porque trabaja el tema multimodal, cómo a través de un vídeo, a través de un texto, a través de un audio, a través de un podcast, podemos complementar esa información, contestar a esa información, a esa petición de ayuda o a esa información que se está comunicando con otras herramientas multimodales. ¿Vale? Y bueno, no quiero, no los era otra. ¿Qué está pasando? Bueno, yo voy a contar un poco la experiencia y no solo evidencia a nivel científico, que desgraciadamente es lo que nos piden para tener nuestros sesenios de investigación y todo esto, condicionantes para pagarnos más o menos o no sé qué historia, sino contaros realmente qué está pasando en… Eh, en la aula y o qué pretendemos que suceda. Yo aquí he puesto algunas de las experiencias recogidas a través de artículos en revistas de impacto ¿no? que estamos llevando a cabo en, con el grupo de investigación eh, el, al cual pertenezco, el Grupo Área de la Universidad de Granada, y sobre todo son experiencias de trabajo red, implementando plataformas. Y el trabajo red no solo se queda en clase, que es lo que he dicho, sino que abrimos la participación obligada, es decir, le obligo a que alguien de la comunidad se inserte en este tipo de actividades, ¿vale? Quedan reflejas, si queréis, como la presentación la tenéis, ahí tenéis las referencias, podéis leer con más detenimiento cómo se han desarrollado y, sobre todo, buscamos otro ámbito de actuación en el extranjero, para conocer qué se está haciendo fuera, qué podemos aprender de otras formas de actuación y, sobre todo, contextualizar y aplicarlo a lo local, ¿vale? Eh... Bueno, esto del tema del peer tutoring, de las tutorías por pares, creo que es otra de las cosas que hemos hecho mejor, no solo entre docentes noveles y expertos sino entre um, alumnos que ya uh, están en la facultad, que llevan ciertos años, están en segundo de grado, por ejemplo, y empiezan a tutorizar a través de herramientas digitales o no, o presencialmente, lo que os digo, en esa guía y orientación del alumnado en su periplo universitario. Y esto es muy importante, el sentirse seguro, ya lo sabéis, al entrar a una facultad, el sentirse acompañado y sobre todo con personas que ya te pueden orientar y guiar en todo el proceso y que saben ya esa... Uh, perdón, permitirme la expresión triquiñuela, digamos, de la actuación de ciertos docentes, dónde están los espacios de verdad para compartir, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veis algunos de los pantallazos de esa experiencia, algunas redes colaborativas con otras universidades extranjeras, en este caso con Liverpool, y os voy a dar un claro ejemplo ya eh, de trabajo compartido en la Universidad de Granada con el grupo Green UGR. El Esteban Romero Fría lo dirige, llevamos ya algún tiempo trabajando con ello. Yo soy miembro sin más, participo en ella como otro miembro cualquiera y lo único que quiero destacar de este laboratorio de aprendizaje, este colaboratorio de aprendizaje permanente es que se abre a todo el mundo y eso es lo importante. No solo os digo, insisto, lo dije desde el principio a todos los departamentos de la universidad, sino que se abre la convocatoria en toda y cada una de las redes sociales, se difunde el, todas las sesiones de participación que llevamos a cabo para cualquier persona que quiera estar allí. Es decir, pensamos desde el Green UGR que es muy posible eh, aprender de manera continua de todo el mundo, de todas las aportaciones, de todos los ámbitos, ¿vale? Y yo creo que es una de las características. Normalmente las convocatorias, pues, da alegría cuando ves una sala llena, que te escucha, que tal, que comparte, que transmitimos. Y las convocatorias de Green UGR se llenan de gente más de fuera de la universidad que de dentro de la universidad. Y esto también habría que replantear muchas cosas. Bueno, aquí veis el grupo Facebook ¿no? y el Twitter que funciona. Bueno yo tenía alguna referencia al informe horizon también pero que Jordi yo creo que lo ha dejado muy muy claro y, y no merece la pena volver. A... Hay un vuelvo a José Antonio Marina con una reflexión suya que es emergente ¿no? eh, La necesidad de esa emergencia. Él habla de una buena conversación, por ejemplo. Una buena conversación no, no fluye o no depende de cada, las características individuales de las personas fluye de precisamente la dinámica que se establezca entre esas personas. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Potenciar ese, esa comunicación para que fluyan sinergias, ideas nuevas y todo este tipo de cosas. La emergencia o las tecnologías emergentes o las pedagogías emergentes necesitan de comunicación. lo he dicho antes, de posibilidad comunicativa. Y a partir de ahí, yo creo que surgirán ideas como las que hemos podido comprobar a lo largo de la exposición. Yo eh, quiero acabar, o casi al final de la exposición. Yo creo que hasta la FECIT, de la Fundación de Ciencia y Tecnología del Ministerio, está cambiando la forma de ver las cosas. Y no sé si conocéis el concurso este que ha hecho último en Feinlab, de que la ciencia se pueda aprender de otra manera. Creo que es buenísimo. No sé si ya ahora el, eh, mi querido colega me dejará que lo veamos y si no, os invito a que lo veáis. Yo digo, la presentación la tenéis online. Pero cuentan, en base a monólogos, pues diferentes conceptos científicos. En este caso hay muchos físicos, muchos químicos. Eh, eh, de una manera, pues, eso, en plan monólogo y humo, de humor. Y ahí está el cambio metodológico real que todos debemos de hacer. Eh, creo recordar una cosa muy importante: que muchas veces los pedagogos, y de los que me incluyo yo, los pedagogos hablamos mucho de cambio metodológico y todo esto, y resulta que las experiencias, cuando llegan a los campus de innovación y tal, resulta que no hay pedagogos en esas experiencias de innovación. O sea, hablamos mucho de cambio metodológico y de innovación y no presentamos en muchas ocasiones experiencias de este tipo. Sin embargo, otras áreas de conocimiento, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, de hecho, Juan Freire creo que es biólogo o geólogo, eh, son los que están hablando o están potenciando más la innovación. Eh, Esteban, eh, Esteban Romero Frías también es de empresariales. Es decir, Cómo muchas veces la educación, hablamos de esa innovación, pero no creamos innovación. Por último, yo apuesto por una nueva universidad. Una nueva universidad y, por ende, un nuevo espacio educativo, un nuevo centro educativo. Mirad, hay un claro ejemplo eh, que es la Universidad de Mondragón. La pongo porque me resulta reciente. En ella, Juan Freire, en la charla hace una semana o diez días, nos comunicó cuál era su forma de proceder y dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo están iniciando este tipo de cuestiones? No solo asignaturas, sino establecimientos de competencia a desarrollar. Creo que Jordi ya había hablado de algo, algo así. Es decir, las universidades, los centros educativos no se pueden mover por asignaturas departamentalizadas, eh, que no tengan conexión entre ellas, y sobre todo del desarrollo de competencias. No, no el parcelamiento ese del que hablamos. Aprender haciendo un servicio a la comunidad, eso es algo extraordinario. Si hacemos proyectos, por ejemplo, en educación para la diversidad y la igualdad, no podemos hablar desde el marco teórico o proyectos de investigación que solo tomen datos de la realidad, aunque eso mejore la realidad, sino que es necesario que se actúe en la realidad. ¿Cómo? Ayudando a familias que precisen de que estemos con los chicos porque ellos están cuidando a nuevos adultos y no tienen dinero para hacerlo. Eh, ayudando a personas mayores, hablando, conversando, charlando con no, ellos, llevándolos a esas tertulias literarias, porque nos aportan muchas cosas, estudiando historias de vida de esas personas. Así mejoraremos la comunidad. Una nueva evaluación, ya lo hablábamos antes también, necesaria. Hablar de coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación es fundamental. Y yo creo, desgraciadamente estoy bastante vinculado al tema de las oposiciones para el cuerpo de maestros y todo esto. Y tendría que haber otra evaluación. Se sigue eh, valorando cuestiones, o se siguen valorando cuestiones que nada tienen que ver con el desarrollo de competencia. Y sin embargo, en los propios temas del cuerpo de maestros se habla de competencia y de cómo enseñar a los niños competencia. Y sin embargo, nosotros no evalúan con el desarrollo teórico de algunos temas, como muchos supuestos prácticos que se enfocan de manera teórica. Deberíamos de ver los entornos personales de aprendizaje de esa gente y qué experiencias prácticas se han llevado a cabo a lo largo de su historia de vida para valorar ciertamente a esas personas y saber si son buenos maestros, buenos docentes y qué implicación real tienen o van a tener en los centros educativos. No personas que transmitan como papagayos eh, discursos teóricos, sin más que lo pueden hacer muy bien, pero que seguramente no habla de implicación social a posteriori. El poder de la comunicación. Afortunadamente los prosumidores tenemos ya la posibilidad de comunicarnos, de expresar nuestra idea. ¿Quién no lo hace? Aquel que tiene miedo a expresar su idea, sus sentimientos, sus buenas prácticas o malas. Mejoraremos seguro cuando la gente nos dé ese feedback tan necesario. Y, por supuesto, creer en las comunidades de aprendizaje. Y vuelvo a retomar una vez más. Todo el asunto del inicio, de ese vídeo que nos puede provocar eh, así en nuestra juventud, no lo creo en absoluto, pero creo que hay que redireccionar, lógicamente, esa implicación social para que el que más lo necesite reciba más ayuda. Y sobre todo valorar sus aportaciones, que en muchos casos son las que aíslan eh, los procesos de comunidad con nuestro centro educativo. Y voy a repetir eh, finalmente, bueno, eh, ahí tenía algún texto de José Antonio Marina, voy a repetir finalmente. Algo que digo en muchos congresos, pero que me gusta decirlo. Porque el profesor Lorenzo me decía: dice eso, estamos en tiempos de. Esto en el año 94, también, cuando comenzamos nuestra charla, decía: vivimos en tiempos de individualismo exacerbado, de desregularización local, de globalidad. Y merece la pena recordar el mensaje de la modesta flor que decía Coelho. Y os voy a contar un poco, y con esto acabo el mensaje de esa flor. Eh, ella permanecía abierta todos los días esperando que alguna abeja se posara sobre ella. Y pasaba un día, otro día, otro día, y nunca se posaba nadie sobre ella. Sin embargo, se abría todos los días. Por la noche se cerraba, volvía a abrirse al día siguiente. Y un día la luna le dice, oye, pero ¿por qué sigues abriendo de cada día si nadie se posa sobre ti? Y ella le contestó, porque si no me abro, me marchito. Creo que es bueno que os quedéis con esta idea de participación en comunidad, de reflexión y que sigamos charlando, hablando y comunicando para mejorar los centros y que queden abiertos para que todo el mundo que lo crea preciso, que tenga estima en colaborar y establecer lazos de unión, lo haga, porque todo el mundo puede aportar. Con esto acabo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Trujillo. Enhorabuena por la, por la conferencia que nos acaba de dar sobre aprendizaje invisible en torno al club learning. Como vamos de tiempo bastante regular, vamos a dar un turno de palabra muy cortito de, de cinco minutos. ¿vale? Haremos el descanso y posteriormente nos incorporaremos a, a, al panel de expertos de educación en la nube, en el que participará Víctor Manuel Amar, Luis Miguel Iglesias y Maro Iván Manríquez, que será aquí en el salón de actos. Y a la vez se desarrollará el simposio de evaluación de aprendizaje en contextos abiertos, que se desarrollará en la sala de grados junto a la entrada de la facultad. Así que si ¿sí hay alguna pregunta para el profesor Trujillo... Bueno, pues entonces pasamos al descanso, ¿de acuerdo? Y de todas maneras, tenemos al profesor Trujillo aquí disponible toda la mañana y parte de la tarde para cualquier cosa que deseen preguntarle. Muchísimas gracias.